Pollino Rondón, en la camarita viajera de Boca de Todos se cuenta en Costa Sin Reserva. Y en esta oportunidad, con la cámara de Yomar Padilla, nos dirigimos a la hermosísima ciudad de Requena a cumplir sus 114 años de fundación española. Así es, primera vez que nos dirigimos aquí en el Rápido, a 5 horas, hijitos. Casi me caigo. Así es, y los detalles los vamos a ver en Boca de Todos. Que mis amigas se derritan por el calor, porque estamos a 33 grados. Mi simpatía. Mi simpatía. Y esta es la cabeza de un monito de tu novio. ¿Quién hizo este trabajo? ¿Lo hiciste tú en la madrugada con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos? No, bueno, este de acá, yo represento a la flora en realidad. La flor del toé, que es una planta medicinal nativa de acá de nuestra Amazonía. ¿Qué cosa ganaste tú? Yo soy mi Requena 2020. ¡Mi Requena! ¡Un aplauso para mi Requena! Queremos hacer muchos proyectos sociales, cuidar el medio ambiente, ayudar a los niños y también a los abuelitos. Ah, justamente hablando de abuelitos, invítalo a mi amigo Rondón para que venga acá a Requena. Les invito a que vengan a visitar la ciudad de Requena, se van a enamorar de la comida, del turismo. Y de las mujeres también. Y las mujeres bellas, claro. ¿Y cómo vamos por casa? ¿Tienes enamorado? ¿Tienes tu yerete? ¿Estás solterita? Sí. ¿Y tienes? Sí tengo. Ah, no vale. Estamos en el concurso de las hacheras. ¡Un aplauso para las chicas! ¡Apláudeme, hombre! ¡Más desayunado, tu Juane! El premio son 300 soles para el primer lugar y 200 soles para el segundo lugar. Señor, ¿usted está preparada para ganarse el premio? Así es, estoy preparada. ¿Con quién ha practicado? ¿Con la cabeza de su marido? Vamos a ver quién es la que se lleva el primer lugar. 300 soles el primer lugar. ¡300 soles el primer lugar y 200 el segundo! ¡Guarda, salpica! ¡Toma tu agua! Alejandra Baigorria, Rosángeles, a ver si puedes partir eso. El secreto de tu fuerza, ¿con qué te alimentas? Mucho masato. ¡Mucho masato! ¿Qué más? ¿Eres soltera, casada de repente? Soltera. Soltera, con razón tiene fuerza, pues. Ahora corresponde la carrera de balsa, ¿no? Carrera de peque-peque. Carrera de peque-peque, amigo. ¿A cuántos grados estaremos, colega? Estaremos algo de 38 grados. 38 grados de calor. Con razón que me derrito. Así son los bombones. Yo para que empezó la carrera. Oye, cuidado que se voltea el bote. Mira, ¿dónde estamos? Ay, mamacita. Y te traigo mi chaleco. Todo en pos de un motor fuera de borda. Valorizado en 600 soles. Oye, se está quemando el motor. Omar, se está quemando el motor. Ese. Y el otro se va. Eso. Así colabora. Mira, dejó de participar para apagar el incendio. Eso es hermandad entre peruanos, que era en Requena. Siguiente concurso aquí. En esto de guerra desde la selva peruana de Requena, así es. Estas chicas representan a un concurso bastante común, bastante conocido. Nos encontramos con las humayinas, ¿verdad, mamita? Sí, así es. Acá nos encontramos con Nadia. Dime, ¿qué cosa estás llevando? Acá estoy llevando. Aguanta, ¿qué es esto? Acá está ropa interior. La ropa interior, con razón, están las mosquitas ahí. Vamos para acá. Ahora nos encontramos con Rochi. Dime, ¿qué cosa tienes? ¿De qué estás vestido? Cuéntame. Es la hoja del aguaje. Hoja del aguaje. ¿Y qué cosa vas a llevar? ¿Me puedes mostrar? Ahí está, el platanito, listo. En segundo lugar, Brenda. Brenda está corriendo. No se le tiene que caer. Uma. Oye. Uma cabeza. Oye, está agarrando. No vale. Descalificada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha ganado? Yo no he agarrado ni en qué momento mi bandeja. Ella ganó la mano. ¿Qué concurso es este? Bueno, esto es el concurso de pelar el aguaje. ¿Quién pela más rápido? Claro, aquí vamos a ver, estamos en la competencia. Listo. ¿Y cuál es el premio? Son 500 nuevos soles. ¡500 nuevos soles! ¡Qué barro! Y las chicas se van a matar, ¿eh? No, bueno, como usted puede ver, ¿no? Van a con el cuchillo, alcalde, Sí. Eso lo revocan, ¿qué más? Esa es la que la pedimos a todos. Vamos para allá. Señor juez, ¿está bien pelado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien pelado. Bien. ¡Un aplauso para la ganadora! Y de esta manera se cumplen los 114 años de fundación.
pasión de Requena con Esaú, lo máximo en concierto y en concurso de canto. Con otra crónica, la camarita viajera se pide y nos vemos en estudio. ¡Chao!